Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Hoy es jueves y es el cuarto día después de la Pascua, del domingo de Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer y reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe cuando Jesús se aparece a los discípulos resucitado. Y vamos a empezar definiendo resurrección. Porque resucitar es volver a la vida lo muerto. Lo muerto materialmente. Porque el espíritu es eterno. Entonces, resucitar es volver a la vida el cuerpo material. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que su cuerpo material, después de morir, volvió a la vida, resucitó. Esto que parece un cuento de hadas, hermanos, hermanas en la fe, debemos de ponerlo en el contexto y en la hipótesis de que Dios Padre Creador, y para concretar más y simplificar más, Dios creador existe. Hoy sabemos por la ciencia que es lo que podemos, es la herramienta con la que podemos observar la creación de Dios. Hoy sabemos que hace aproximadamente 14.000 millones de años ocurrió un evento singular en el que una infinita energía, porque hoy sabemos también que la energía y la materia son diferentes estados, que la energía y la materia son reversibles, que la energía se puede convertir en materia y la materia en energía por la famosísima ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues hace 14.000 millones de años, en ese evento singular, una energía infinita, y cuando decimos infinito, es infinito, a través del campo de Higgs que hoy conocemos, cómo se forma la materia, que es interactuando con el campo de Higgs, descubierto hace poquito en el colisionador de hadrones por el descubrimiento del bosón de Higgs. Pues hace 14.000 millones de años, en esa variación del campo de Higgs, con una energía infinita, se produjo toda la materia de este universo. Y además lo hizo con unas leyes
físicas concretísimas con unos parámetros de esas leyes, con unas proporciones de esas leyes, con unas variables exquisitamente precisas y medidas de cada una de las propiedades de la materia para que ocurriera toda la creación que atisbamos y de la que todavía no conocemos más que una infinita, infinitesimal parte. Bueno, pues todo eso, hermanos, hermanas en la fe, en ese contexto de un universo creado en el que además existe la conciencia y la vida. Porque no es un universo solo material, es un universo en el que lo material y lo espiritual se unen en un ser que es el ser humano, vivo, consciente y con espíritu, que nada tiene que ver con la materia. Pues en ese contexto que estamos, hermanos, hermanas en la fe, se hace necesaria la intervención del Dios creador. El Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Y que después de que nuestro Señor Jesucristo resucitara, comprendimos que era Dios Padre que envió a su Hijo, a Dios Hijo, a la imagen humana de Dios, a enseñarnos el camino al mundo espiritual, donde habita Dios Padre y Dios Hijo. Y en este contexto, hoy día podemos entender que lo que aconteció en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Hijo, el mismo Dios que creó este universo, el mismo Dios que hizo que su cuerpo muerto volviera a la vida. ¿De qué manera? No sabemos si se reanimó o si la materia, toda la materia que Dios domina, que Dios creó, utilizó las leyes que Él hizo para reordenar átomos de materia en un nuevo cuerpo material de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, la resurrección, hermanos, hermanas en fe, es algo que no es que haya que tener fe para creerlo, sino algo altamente probable, altamente posible desde el punto de vista físico. Y obviamente, una vez que los testigos que vivieron este hecho histórico,
sabemos que es completamente cierto. Vamos a leer y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Spiritus carnem et ossa non habet sicut me videtis habere. Un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Cristo se aparece en carne y hueso, reflexiona nuestro hermano en fe, no solo en espíritu. Desde el mundo espiritual, cuyas leyes desconocemos en gran medida porque no son completamente observables desde la realidad material, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios Creador, de Dios Padre, reordena a nivel subatómico la materia para formar su figura humana de carne y hueso. Esto que hace algunos años parecía una fantasía y que los enemigos de Cristo se empeñaron en ridiculizar, hoy se sabe que es perfectamente posible desde el punto de vista físico, puesto que la materia está compuesta de elementos intercambiables y reordenables. Pero las fuerzas que sostienen todo este entramado material se hallan en la realidad espiritual, que los matemáticos y científicos intentan definir aumentando el número de dimensiones no observables en especulaciones que finalmente tratan de eludir lo evidente, la existencia de Dios, que nos reveló en cuerpo en la persona de Cristo. Amén. La existencia de Dios Creador, que cualquiera que use su entendimiento y razonamiento llegará, y su razón llegará a esa conclusión de la existencia de un Dios creador. Y cualquiera que use y conecte el espíritu que todos los humanos tenemos con el Espíritu Santo llegará a la conclusión de que ese Dios creador es además Dios Padre, que nos ha hecho a su imagen y semejanza en este mundo material, uniendo el mundo material y el espiritual, con leyes definidas precisísimamente y con absoluto conocimiento de ellas a la hora de crearlas. Leyes físicas, leyes espirituales, que nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar, el Hijo de Dios.
y que se coronó como rey de esta realidad y de la espiritual, una vez que resucitó al tercer día de entre los muertos. Así que, hermanos y hermanas en la fe, busquen a Dios Padre, busquen a nuestro Señor Jesucristo, lean el Evangelio, descubramos en cada línea del Evangelio y en cada átomo de nuestra conciencia, nuestra conexión con este Espíritu Santo de Dios, para que nos ilumine el camino de nuestra vida material y nos lleve a ese mundo, a esas moradas que nos tiene preparadas nuestro Señor Jesucristo, más allá de la muerte. Que la cruz santa sea su luz, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mihi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunquam dragon sit mihi dux. Amén.